Periodística del año. Con este galardón queremos valorar el trabajo de nuestros periodistas a la hora de abordar temas de radical importancia para la vida democrática de nuestro país. En el Estado de Derecho, la verdad siempre prevalece. Y los finalistas son Gabriel Galán, del Mundo, Minerva Herrero, de Universal, y Eduardo Olivares, del País. Y el ganador es Minerva Herrero. Minerva Herrero, una absoluta desconocida en el mundo de la prensa hasta hace un año, cuando entró a formar parte de la redacción del Universal. Minerva era entonces una periodista con una sólida formación en las nuevas tecnologías, pero nada más. Tatiana Palucho, sentada a mi lado, era la decana de la prensa diaria desde que a comienzos de la década de los 90 se hizo cargo de la dirección del Universal. Una mujer con las ideas muy claras, exigente y una muy buena amiga. Y Nacho Arriola, el presentador, un periodista famoso atraído por la política. Yo soy Fuentes, redactor jefe del Universal. Pero volvamos con la protagonista de la velada. Todavía recuerdo la mañana en que Minerva se presentó ante mí en la redacción, asustada y llena de ilusión por trabajar con Tatiana. El Universal acababa de hacer un ERE y había dejado en la calle a 22 compañeros de toda la vida. Además, nos quitaron las pagas extras y nos bajaron el sueldo. Y sin embargo, había dinero para contratar a Minerva Herrera. Confianza, deberás trabajar duro, te dejarás la piel y en más de un momento la verás y desearás no haberla conocido. Dicen que es la primera que llega por la mañana y que no se va hasta que cierra la última. Es que con ella olvídate de los fines de semana y de las horas de salida, y más ahora con el ERE. ¿A cuántos han despedido? A 22. En algunas secciones no quieren trabajar, no se pueden hacer turnos. Entre los que están de vacaciones y los que están enfermos, a veces tenemos que hacer el trabajo de esas secciones. Pero no importa, aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. Para mí es un sueño trabajar con ella. Aterriza, o acabarás perdida en cualquier rincón de la redacción. Bueno, estas mesas de aquí pertenecen a la sección de deportes, la única que sobrevive intacta después de ella. Junto a deportes, la de cultura. Cinco mesas vacías que Dios sabe cuándo volverán a ocuparse. Por cierto, ¿de qué promoción eres? Del 2005, ¿por? ¿No te dio clases Sanchís? ¿El cara de pez? No, no, menos mal. Tenía fama de ser rico. Bueno, a la derecha los despachos de los redactores del PES. El que está más cerca de dirección es el mío. Qué privilegio. ¿Y no coincidiste en la facultad con Marta Lázaro? No, no la recuerdo. En mi clase no estaba de acuerdo. Sí, hombre, alta, rubia, melena larga, muy llamativa. ¿Y para tomar café? Ah, sí, perdón. Un poco más adelante, a la izquierda. Las maquinitas de Coca-Cola y la de los pollos con colesterol. Marta y yo estuvimos ahí en una temporada. Y no lo entiendo porque siempre se le dieron mal las de la profesión. ¿Quieres un café? Ah, no, gracias. He desayunado. Bueno, y aquí están las mesas de los humoristas gráficos. A partir del lunes se incorporan Gallego y Rey. ¿No están en el Mundo? Estaban. Digamos que Tatiana ha convencido a Pedro J. Pero antes, quiero que te fijes en el periódico. Que veas cómo le gusta a Tatiana hacer las portadas. ¿Ves? La noticia del día en portada, a cuatro columnas. Con foto también a cuatro columnas. Titular contundente, a gran tamaño y sin verbos. Cada vez que pienses en una noticia, piensa en la foto. La foto es el alma de la noticia. Si no aciertas, sufrirás las consecuencias. ¿Acabarás poniéndome nerviosa? Bueno, y por fin ahí está, el Santa Santorum de esta casa, el despacho de Tatiana. Sí, José Luis, te oigo, por supuesto que te oigo.
Ya, es un dato curioso. País y mundo bajan y a veces se mantienen. ¡Adelante! Pero por supuesto que estoy preocupada, ¿cómo no voy a estarlo? Pero, de verdad, despidiendo a 20 redactores y bajándonos el sueldo al resto, no me parece la mejor fórmula para reforzar la capacidad informativa de un periódico. Muy al contrario. Guarda un momento. Es que llevas 2 años en el consejo. Yo llevo más de 20 a la cabeza. Este periódico sé muy bien lo que hago. Hemos pasado otras crisis y las hemos solucionado, por favor. Te aseguro que vamos a mantener abierto este periódico. Tú no me conoces. Pero me dejo las pestañas en mi trabajo. Ahora mismo. De acuerdo. De acuerdo, chao, hermano, chao. No, sí, me ha dado un poco de loca. ¡Catástrofe, Fuentes! Seguimos perdiendo lectores. Ya vamos por detrás de la razón. ¿Y tú qué opinas? Sí, tú, Minerva Herrero. ¿Qué opinas? ¿De la razón? No sé, no es un periódico que lea habitualmente. Pues deberías suscribirte a los periódicos de la competencia. Minerva Herrero, Erasmus en Berlín. Máster en comunicación en la Universidad de Columbia, Nueva York. Perfecto dominio de alemán, inglés. Un blog con miles de visitas. Mucha experiencia en dirección de diarios digitales. Bla, 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 bla. A ver, todo esto está muy bien, pero había experiencia real. ¿Qué sabes del periodismo de lápiz y libreta? Me dijeron que podría contribuir a mejorar la edición digital. Well, of course, darling. Querido, para tu información te diré que esta es la recomendada del Consejo de Administración. Bueno, cuéntame, ¿qué esperas de tu trabajo aquí? Para mí es un orgullo y motivo de satisfacción poder trabajar en mis hombres. Me siento muy feliz de trabajar al lado de una mujer que es el referente de muchas mujeres, que a los 30 años ya dirigía Universal y que fue la primera mujer en dirigir un periódico nacional en nuestro país. Espero poder aprender mucho de ti, que con el tiempo puedas ganarte mi confianza. Un momento. ¿He de ganarme yo tu confianza? Perdón, quise decir al contrario. Quise decir yo. Ganarme tu confianza para así colaborar contigo en el relanzamiento del Universal y que con el tiempo puedas darme tareas de mayor responsabilidad porque no te tendré. Creo que por mi experiencia y formación podré ser muy útil en todo lo que tenga que ver con la edición digital. ¿He dicho algún inconveniente? Oh, no, querida, continúa hablando. No tenemos trabajo, ¿verdad? Te vuelvo a regalar toda la mañana. Solo quería darte las gracias. ¿Este discursito te lo has preparado tú sola o te lo ha escrito alguien del Consejo de Administración? Fuentes. Eres la periodista a la que he deseado parecerme toda mi vida. Ah, por cierto, ¿sabes cómo llaman a Sánchez en la facultad? Cara de pez. Cara de pez. Es bueno, ¿a que sí? Bueno, total, has venido a modernizar el Universal, ¿verdad? Según las estadísticas, más del 60% de los menores de 40 años no compran los periódicos. Leen las noticias en internet. Las estadísticas. Muy bien. ¿Y qué crees que deberíamos hacer para volver a vender periódicos de manera masiva? ¿Y si regaláramos una colección de figuritas de Tintín con los cupones diarios? ¡Bravo, Fuentes! ¡Es fantástico! ¡Eso sí está funcionando! Yo creo que sería mejor posicionarse en las redes sociales. Los jóvenes lectores son potenciales periodistas a través de sus blogs y de sus tweets. Ahí también está la noticia. Ah, me gusta, no me gusta. Regálame un follow, retuiteame. Por favor, Minerva, estamos hablando de otro perfil de lectores. A la gente joven nos trae al fresco la prensa seria. Depende del envoltorio en el que vendas la noticia. No vas por buen camino. Tal vez había que aligerar la línea editorial del Universal. Creo que nos quiere teñir de amarillo. La opinión ya no interesa. ¿Mi opinión? Bueno, si me permites dártela, porque a lo mejor no te interesa mi opinión. Mejor escribe una carta al lector. Fuentes. Adelante. Veamos cómo esa cabecita ha deslumbrado al Departamento de Recursos Humanos. En mi opinión, el periódico de toda la vida se muere. Eso es una obviedad. ¿Se te ha ocurrido a ti sola, querida? Desde internet también se puede rozar el corazón de los lectores. Si tu especialidad son las ventas, presenta tu currículum al departamento de marketing. ¿Internet es la solución? O el problema, internet todo vale. No hay reglas. Si cambiamos esa especie de resumen de hoja parroquial por una verdadera edición digital, ganaremos lectores en internet. ¿Has venido a dar lecciones? ¿Qué te he dicho? Solo he intentado ayudar. ¡Pues ya sale! Estarás al frente de esa hoja parroquial. No quiero errores, Minerva. Haremos lo
noticias breves, fluidas, con muchas fotos y muchos vídeos de las noticias importantes. Y daremos voz a los blogueros especializados. ¿Especializados en qué? Recogeremos, potenciaremos las microentrevistas y recogeremos todos los titulares que nos envíen las agencias de noticias. Buscaremos contenidos exclusivos de digital. Me gustaría abrir diferentes líneas de investigación y encontrar un diseñador que cambie esa imagen casposa. Bueno, anticuada, ya sabes lo que quiero decir. Desarrollar una información interactiva y con mucho audiovisual. Pero bueno, ¿qué somos? ¿Una cadena de televisión sensacionalista? ¡Esto es un periódico! Lo tendré en cuenta. Toma. Trabajarás en Nacional a las órdenes de fondo. Es una sugerencia del Consejo de Administración, ¿verdad? También le ayudarás en el archivo de imágenes. Con los últimos despidos nos hemos quedado sin departamento de documentación. Ah, quiero que refresques también el libro de manual de estilo. Todo ese rosario, todo ese libro. Y de manera especial, quiero que hagas un seguimiento completo de esa jodida ley de documentación. Tenemos que repartir el trabajo de los 22 despedidos. Oh. ¿Algo más? Sí. Ha aparecido muerto en extrañas circunstancias un periodista. El faro de Ávila, en el lago de Lorcajo, en la Sierra de Dios. Un bloguero ha dado la noticia esta mañana. ¿Un bloguero? Bueno, ya sabes, escritores aficionados, ¿no? Que se especializan en un tema y llevan un diario en internet. ¿Sé lo que es un blog? Bueno, ¿desde cuándo hacemos caso de lo que dice un blog? La noticia se ha silenciado en la prensa de Ávila. Es posible que esté relacionada con algún tipo de especulación urbanística, digamos. Es ahí donde van a construir lo del oceanográfico, ¿no? Bingo. Quiero que hagas algunas llamadas, a ver qué hay de cierto en todo eso. Fuentes ayudarán. Supongo que tendrás algún contacto en la prensa de Ávila. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No queríais un especial para relanzar una noticia especial para relanzar la edición digital? No hay exclusivas, es ella. Estoy hasta arriba de trabajo, no tengo tiempo para nada. Es imposible sacar el periódico entre los cuatro gatos que hemos quedado. Encima quieres que pierda tiempo con la gilipollez de un bloguero. Además, Tatiana, hoy tenía que llevar a cargar... ¡Fuentes! ¡A trabajar! Esta tarde me pongo con ella.
Dime. ¿Cómo dice? Berlusconi imprisionato. Ah, no, no. Quítalo del papa de portada y pon a Berlusconi. A todo lo que da. Cuatro volúmenes, ¿entendido? Muy bien. A ver, Minerva, tengo muy poca paciencia y muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Lo haré todo, puedes confiar. ¿Y tú qué? ¿Te has contagiado a la recomendada? Parece que hay tormenta. Pero ¿cómo se te ocurre elegir esta foto de Bert para ilustrar la noticia de la rueda de prensa de educación? Ácida y provocativa, ¿verdad eso? Relajado y sonriente. ¿O quieres que nos quiten la escasa publicidad institucional que tenemos? Pues como no la retoque. ¿Qué habéis averiguado de la verdad? Nadie sabe nada del abato, no hay nada que ver. ¿Pero entonces os la cuenta de Rubio? ¿Cómo que la han cancelado? ¿Quién la ha cancelado? No lo sé, la han hackeado, bloqueado. Hace un par de horas que no se puede acceder al contenido del blog. Tal vez hay alguien que no quiere que se investigue sobre el proyecto de abato. ¿Tiene o no tiene interés, Fuentes? He hablado con un periodista de Sala de Arna. Me ha dicho que el periodista Aguado fue a ver con un pastor al lago, al pastor sobre una venta por terreno, donde se va a construir el oceanográfico. Pastor, tierras y oceanográfico, me gusta, sigue. El forense dice que es sorprendente que un experto nadador haya muerto ahogado. ¿Experto nadador? Pero ¿cuándo te has enterado de todo esto? No has tenido tiempo de hacer absolutamente nada de lo que te he pedido, ¿ah? Y sin embargo has tenido mucho tiempo para jugar a detectives, por lo que veo. Al periodista le vaciaron el ordenador en el periódico. Toda esta información está sin contrastar, Tatiana. Y además todavía no hay informe del forense. También he conseguido el teléfono de la vida del periodista. ¿Cómo? No la he localizado aún, pero... ¿Te gustan mis zapatos? ¿Cómo? ¿Tus zapatos? ¿Qué número usas? El 36. Es increíble. Somos un mujer de la... Tienes un gusto peculiar para los zapatos. Gracias. Del resto de tu vestuario mejor no hablar. Observa qué línea impecable. ¿Te gustaría probártelos? No está bromeando. Adelante, Minerva. ¿Crees que sabrías caminar con unos tacones tan altos? ¿Pero de verdad crees que te voy a dejar ir al campo a visitar un pastor con unos zapatos tan carísimos? Tendrás que ir por los prados a buscarlo y allí pastan las cabras y las vacas. Perdona, ir al campo. Querida, para conseguir una buena noticia es necesario pisar muchísima mierda. En el sentido metafórico y en el literal. Si no necesitas, voy a por este. No, quédate. Vas a seguir con la investigación. Mañana os vais los dos a hablar. Primero el registro. Quiero que vea que os informéis a ver qué pasa con esos términos. Y después vais a visitar al pastor para que os cuidara. Minerva, localiza la vida. Yo no puedo irme a la vida. ¡Avila! Era necesario salir a las 6 de la mañana. Buenos días, soy Minerva. Minerva del Universal. Quería hablar con usted sobre el fallecimiento de su marido. La llamaré más tarde, gracias. ¿Tú crees que el pastor ha podido especular con los terrenos? ¿Y por qué no? Pues se me resulta muy raro que un pastor tenga la intención de comprar unos terrenos justo antes de su recalificación. Yo creo que el urbanismo está detrás de todo esto. No hagas conjeturas. Las respuestas las hallaremos en el registro. Bueno, pero tenemos que tener la hipótesis, ¿no? ¿No crees que estamos ante un caso? Yo no creo en nada. Parece que te molesta que te hable. Cuando conduzco no me gusta hablar. A mí cuando voy en el coche no me gusta ir en silencio. Pues habla tú sola. Oye, ¿te he hecho yo algo? En cuanto tenéis un poquito de confianza, las mujeres nos sometéis al tercer grado. Yo no te estoy sometiendo a ningún tercer grado. Lo siento, es que estoy preocupado. Mi mujer ayer, que se cabreó conmigo porque no me dio tiempo a acompañarla al ginecólogo. Siempre está con que para mí lo primero es el Universal y después el Universal y que la tengo muy abandonada. El periodismo exige muchos sacrificios. Bueno, estamos llegando al registro. Si es administrativa, me la dejo salir. Y si es un tío, le enseñas un poco de suerte. ¿Fuentes?
¡Ay, qué locura de día! Esto es un no parar. Y es como si todo había tirado por todo el puerto para venir hoy al registro. Pero tú no te preocupes, que yo estoy aquí para lo que necesites. Si te dejas ayudar... Ay, ¿cómo te ayudaría yo? ¿Has triunfado, Puente? Sin comentarios. Vamos a consultar los movimientos. Bueno, prepara la cámara. Aquí está. Crescencio Rodríguez Arana. El bastón. Compra 8 kilómetros de terreno entre San Martín del Pinto y Arina Batalgordo por 8.000 euros. Un euro al metro cuadrado. Aquí está la primera escritura. Hace falta saber por cuánto lo vendió y a quién se lo vendió. Hay que pedirse. Déjame a mí. ¡Hala! ¿Qué más necesitas, hermoso? Sí, estoy buscando la compraventa de unos terrenos entre los términos municipales de San Martín del Pimpollar y Navatalgordo. 8 kilómetros de terreno rústico que vende Crescencio Rodríguez... ¡Arana! Arana, un pastor de cabras de la Sierra de Gredos. ¿Y qué cosas más raras buscáis los de la capital? ¿Nos vas a ayudar o no? A ver, ¿quién es el comprador? No sabemos. ¡Uy! Pues no debería buscártelo. Pero contigo voy a hacer una excepción. Eso está muy bien. ¿Por qué estoy tan blando con algunas? ¿Tú crees que Tatiana aprobaría lo que estamos diciendo? ¿Sin pruebas? Te dedicas al periodismo como el fundido al mostazo. ¡Hala! Aquí lo tienes, el comprador. El Concejo de la Sierra de Gredos por 8 millones de euros. Oye, perdona, ¿tú sabes si hay aquí alguna asociación gay en Navidad? La asociación no, pero aquí tiene mucha. ¿Y algún bar para ir esta noche? Mira, sí, alguno. Así como podría entender, aquí como yendo en coche, como, uy, que te va a encantar. Pues muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Escucha, ven aquí, Maricón. Mira, escucha. Junto a la puerta de Santa Teresa. ¿Qué? El rincón. Oh, escucha, padre. Oye, soy vecino, en el registro de Ávila. Oye, mira, han estado dos periodistas, sí, preguntando por las tierras de pastor. Vale, adiós. ¿Y tú? ¿Cómo compaginas tus relaciones de pareja con esta vida monacal? ¿He dicho yo que tenga pareja? No, por eso te pregunto. ¿Cómo sabes? Es mi móvil. La viuda del periodista. Que si nos encontramos en el cementerio a las 2. ¿En el cementerio? ¿Nos dará tiempo? Dile que sí. Que te lo lleva un poco, que ¡Mierda! ¡He pisado una mierda de la basura! ¡Que no te rías!
Este hombre solo puede tener contacto con las cabras. ¿Tú has visto cómo las llamaba? ¡Linda! ¡Che! ¡Linda! Anda, vamos al cementerio a encontrarnos con la viuda. Por cierto, ministro, esta mañana
comunistas de la universidad en el registro de armas. ¡Ya buscaban! Pues según en el registro, las escrituras de los terrenos del Oceanográfico. ¡No se las habrá dejado ver! ¡Qué cabrón eres! Ah, tranquilo, no les ha dejado ver nada. No me gusta que metan las narices donde nadie les llama. Sí, pues también han estado preguntando a los vecinos de Navataboto y de San Martín del Pijoyas. Se han acercado al lado ese donde se ahogó el periodista. ¿Y el al lado? Ese. ¿Han hablado con el pastor? Ah, tranquilo. Ese animal jura por su madre que no les ha dicho ni una sola palabra. Si ese gilipollas no se le hubiera ido la mano, no habría saltado ninguna alarma. Veré los planos, en fin, todo se puede arreglar. ¡Eh! ¡Bonito llavero, ministro! No tenemos nada que contar. Tú eras amigo de Tatiana, ¿no? Sí. Fue la primera jefa que tuve en el Universal, antes de dirigir este diario. Me ayudó mucho, ¿eh? Tu antigua jefa está metiendo las narices en el Oceanográfico. ¿Te vienes ahora conmigo a tomar una copita? Pues tenía pensado en mi casa. ¡Anímate, hombre! ¡Lo pasaremos bien! No, mejor otro día. Si no me importa, hoy estoy cansado. Como quieras, voy a dormir. Averigua lo que saben y si puedes, haz que se olviden de este asunto. Vale. Yo entré en política porque creía que podía ayudar a cambiar la situación tan terrible que estamos padeciendo todos. Yo siempre he sido lo que se dice un periodista independiente. Así que después de codirigir el Universal y de presentar el informativo de mayor audiencia de la televisión pública, me llamaron del Gabinete de Comunicación del Ministerio de Fomento. De manera que ahora llevo la agenda de entrevistas del ministro, escribo algunos de sus discursos y redacto los argumentarios que han de defender los altos cargos del ministerio. Periodista ahogado en un lago de Ávila. En el lago de los Rojos de Piedra la Vista, ¿no? El día de su muerte, el periodista fue a ver al pastor por la zona del lago, según declara un colega suyo del faro de Ávila. El pastor compró hace 2 años 8 kilómetros de terreno entre San Martín del Pimpollar y Navatagordo por 8.000 euros. Aquí y aquí. ¿Y? Y luego los vendió al concejo de la Sierra de Redos, donde se hallan integrados esos dos municipios. Por 8 millones de euros. En esos terrenos es donde se va a construir el Oceanográfico. Bingo, un pastor analfabeto que hace el negocio de su vida. Pero resulta que hemos descubierto que el pastor es el primo de la mujer del concejal de urbanismo de San Martín. Ya tenemos al testaferro. Aquí está la primera prueba, la compraventa de las escrituras. Esta escritura está firmada por una X. Ya, pero la viuda está convencida de que a su marido lo ha matado. ¿Eh? Bueno, que se dedicaban a cultivar un huerto de productos naturales. Son de su huerto, prueba una manzana, están buenísimas. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Esto es lo que queréis publicar en portada? Sí. Yo creo que todavía hay muchas X por despejar, ¿no? Esto no da ni para una reseña en la sección de locales. Esto es una mierda. Pero tendremos el convencimiento moral de que el periodista ahogado fue asesinado. ¿El convencimiento moral? Vamos a ver, ¿quién y en qué momento le dice al pastor que compre los terrenos? ¿Ser concejal, su mujer o alguien de esa parte? ¿Exactamente quién, cuándo y dónde? No lo sé. ¿Algún testigo que lo viera? No lo sé. ¿Algún contrato firmado entre concejal y pastor para que una vez vendido los terrenos el dinero pase a manos del concejal? No lo sé. Pero cuando he hablado por teléfono con el concejal, antes de preguntarle nada, me ha dicho que la compraventa de esos terrenos era legal y estaba muy nervioso. Eso no prueba nada. Vamos a ver. ¿Cuándo se discute por primera vez en pleno el Ayuntamiento de San Martín la recalificación de los terrenos? No lo sé. ¿Y en el de Navataboto? No lo sé. Dame 5 razones del Partido Regionalista para recalificar los terrenos. ¿Hubo oposición? ¿O todos los partidos se pusieron de acuerdo? ¿Cuándo se aprobó? No lo sé, no lo sé y no lo sé.
Vamos a ver, sostenéis que el periodista era el experto nadador, por tanto, no pudo morir ahogado. Vale. ¿Lo vio alguien? No lo sé. ¿Qué dice el resultado de la autopsia? Aún no ha salido la cosa con él. Demasiadas suposiciones y muy pocas pruebas. Ya la tiene, pero imagino que en cuanto salga la medicina... ¿Cómo que imaginas? ¿Con qué frecuencia imaginas? ¿Es que nos la veis las cuentas para niños? Los periodistas no tenemos imaginación. Tatiana, te estás equivocando. Esto ya no ocurre nada. Si empezamos a dar la noticia digital, tendremos muchos confidentes espontáneos que nos llamarán para darnos más datos. ¿Alguna otra idea brillante? Tatiana, por favor, que esto es dinamita pura. ¿De verdad creéis que llorando conseguiréis publicar la noticia? ¿No sabéis cuántas historias se quedan en el cajón? Vamos a ver, el Universal se ha caracterizado siempre por ser un periódico serio, una línea de investigación, y no por ser un portal de suposiciones sensacionalistas. Me voy a la clase. Estoy segura que a mis alumnos de periodismo no se les ocurriría nunca hacer la chapuza que acabáis de hacer. Un líder que conozcáis una noche en una fiesta y os queráis tirar. Una periodista no es una tía buena a la que quieres, por llamar. Un periodista es una patata en bruto que tenéis que transformar, pelar, ya sea cocida, frita, asada. Un periodista es como una sirena que lo único que pretende es despistarte de tu camino. Podéis fingir timidez, irritabilidad, podéis seducirles, podéis engañarles, todo vale. Un periodista... Con tal de arrancarles la verdad. Un periodista fingirá que os aprecia, os sonreirá, os saludará, pero solamente hasta conseguir la apreciada información que lleváis. Cuando hagáis una pregunta, tened muy clara en vuestra cabeza la respuesta. Y ante esa respuesta, pensad en otra pregunta que de vosotros seríais capaces de contestar. Bien, y este es el argumentario del Ministerio que os tenéis que aprender de memoria para responder a los periodistas. La semana que viene, continuaremos con el entrenamiento en tácticas evasivas. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre el periodismo y periodismo de investigación? En el periodismo de investigación, siempre el objetivo es destruir algo. Estrella del ministerio. Wow. El señor Arriola ha venido a nuestro interés es en el oceanográfico.
Querida Minerva, cuando los adultos trabajan, las recomendadas callan y escuchan. Si queréis que os explique alguna cosa en concreto, yo mismo lo puedo hacer personalmente. No hace falta que mandes a tus reporteros a patearse la provincia. Quiero invitarte personalmente a la presentación de la Ciudad Oceanográfica y de las Artes de Ávila, el lunes a mediodía. Minerva, lo cuida. Ya puedes irte, gracias. Cierra la puerta a salir. Nunca preguntes con qué se hace una salchicha, y mucho menos una nota periodística. Nacho Arriola fue el primer redactor jefe de Nacional de Tatiana. Sí, me acabo de enterar. Luego entré yo a sustituirle. ¿Sabías que el Consejo de Administración puede destituir a Tatiana en cualquier momento? ¿No te lo dijo? ¿Cómo me gustaría saber de lo que están diciendo? Creo que está tratando de sobornarla. ¿Tú qué crees que llevará la bolsa? ¿Qué bolsa? ¿No has visto que ha entrado con una bolsa negra? ¿Es verdad? ¿No me había fijado? ¿Tú qué crees que hace el asesor de un ministro viniendo a ver a la directora de un periódico? Seguro que está cargada de dinero. ¿Tú crees? ¿Esas cosas se hacen así? Hombre, claro. ¿Tú crees que Tatiana se dejaría sobornar? A lo mejor se deja sobornar para levantar el periódico y compensar la pérdida de lectores. Parece que sale en el destacado. El periódico de investigación a menudo es fundamental para el bienestar de la sociedad personalmente, si sabes cuándo dejar de investigar. La prensa libre podrá ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa únicamente puede ser mala. Periodismo. Ir a la mierda y lávate las manos. Pero de verdad, ¿crees que puedes salvar a un universal así? ¿Crees que te merece la pena? Déjame que le dé una vueltita. Y las doy más. ¿Sí? Señora Arriola. ¿Puedes llamarle Nacho? ¿Se deja olvidado algo? No, la bolsa. Bien. Gracias. ¿Qué lleva dentro? Minerva. No seas descarada. ¿De verdad quieres saber lo que hay dentro? No. Sí, sí que quiero. Una pasada. No sabría qué decirte. Ajá, nada, arriba en serio.
No me digas que es una auténtica barbaridad. Una ciudad oceanográfica en plena Sierra de Gredos. Y un auditorio para poder escuchar a Mozart junto a las cabras, en plena naturaleza. ¿Lo he visto así? No. Va a ser una de esas obras que se recordarán toda la vida, como que sería. Javi, perdón. No me cabe duda. ¿Te han dado ya un dossier? No, no. Te traigo uno. ¿Sí? Minerva, ¿no? Sí, soy yo. ¿Quién es? Minerva. Estoy segura que me han matado. Perdón, ¿quién es? Visitación. Visitación, la mujer del periodista, ¿no te acuerdas? Ah, sí, sí, nos conocimos en el cementerio, ¿no? Sí, sí. Esos hijos de puta no pararán esta más tarde, a mí también. Bueno, tranquilícese. Cuéntame qué ha pasado. Han entrado en casa, lo han revuelto todo. Han destrozado amarillazo a los ordenadores. Lo primero que tiene que hacer es poner una denuncia. ¿Para qué? ¿Para que vuelvan otra vez? No, hágame caso y pongo una denuncia. No puedo, no puedo, me están estudiando. Yo creo que esto es un complot. Aquí están metidos todos los partidos políticos. Y el PP. Y la industria de la medicina. Y la masonería. Y eso de los obispos. Y todos, todos están prendidos. Me quieren matar. ¿Pero por qué van a querer hacerle daño a usted? Mira, mi marido. Mi marido le escupió algo. ¿El qué? Ah, algo relacionado con él. Pastor vestido, se vio mucha agua, un océano. ¿De qué se trata? No, no puedo seguir hablando. No, no puedo, me está espiando. Seguro que tengo el teléfono intervenido. ¡Tacios! ¿Visitación? ¿Cuál es la visitación? Perdón, una llamada de trabajo. Bueno, aquí tienes toda la información. ¿Pero te das un buen reportaje? Sí, ahora tengo que irme. Perdón. Estaba yo pensando que tal vez podríamos quedar a cenar una de estas noches y así podría explicarte el proyecto con más detenimiento. Seguro que alguna pregunta se te queda sin contestar. Ahora tengo mucho trabajo. Pero sí, te llamaré. ¿Seguro? Seguro que cuando me lea el dossier me surgen muchas dudas. A nuestra edad y fumando a escondidas en la escalera de emergencia. No se lo desmentes. Tú me escondes. Ah, me conoces demasiado bien. Ya, ¿cuántos años llevamos juntos? Pues del Consejo de Administración están muy preocupados. ¿Qué te ha dicho José Luis? Que no vendemos periódicos o nos reconvertimos en un periódico digital con muy poquita plantilla y menos recursos. Ah, me encanta trabajar con presión. Ese hijo de puta está deseando despedirme. Nos hemos visto locas y hemos salido adelante. Ah, también he dicho que estaba muy preocupado por el rumbo que está tomando la investigación de Luciano. Ya. Quejas de los políticos por meter las narices en sus asuntos. ¿Algo que ver con la visita de Nacho del otro día? Nacho fue mi primera relación. Después llegaste tú. ¿Y ganaste con el cambio? En unas cosas perdí, en otras. Ya lo siento, no lo he podido evitar. ¿A ese punto que se pare? Yo creía que el embarazo sería motivo de alegría, pero discutimos más. Dicen que los hijos unen, pero el nuestro es tan precoz que nos va a desunir antes de venir a... A veces los hijos vienen con pesadas, pero ¿eh? Hazme caso. En momentos de crisis evitan mudanzas. Ya. Oye, ¿sabes? Estoy muy contenta con el trabajo de mi hermano. Deberías valorarlo un poco, ¿eh? Está trabajando por bien, no te lo discuto. Es tan ingenuo todavía. Tiene mucho que aprender. Esa mujer tiene tinta en las venas. Tinta, pero sin whisky. Ahí te doy la razón. ¿Sabes? Es como si te estudiara, te mira, te escucha, te imita en todo. ¿Te acuerdas de esa película donde una aspirante actriz con pinta de mosquita muerta desbancaba a una gran dama del teatro? Eva del Desnudo. Eva del Desnudo, es verdad. ¿De verdad crees que debo preocuparme? Esa narrador que alguien te admire tanto. Con el tiempo llegará a ser lo que tú eres. Lo que yo soy. Es curioso. Todo el mundo parece conocerme. Y yo aún no sé. Todavía. Thank you.
llamado cimado entre el pastor y el concejal de urbanismo. ¿De dónde lo has sacado? Me lo hago la viuda de periodista. Me llamó ayer por teléfono. Estaba muy asustada porque habían entrado en su casa y habían revuelto los papeles que guardaba su marido. Esto sigue estando firmado por Mr. X. El que firma con una X es el pastor que firma con una X. Era porque no sabe. Un pastor analfabeto. Ese documento prueba que el pastor es el testaferro del concejal de urbanismo de San Martín del Pimpollar. Menudo elemento concejal. Así que los 8 millones que decidió el Consejo de Guerra han ido a parar a su bolsillo. Bueno, o al Partido Regionalista de Ávila. Como vete a saber. Todos los partidos políticos están vendidos hasta el cuello. Todos firmaron el acuerdo para construir aquí el centro gráfico. Pues va a ser difícil seguir el rastro de ese dinero. Si en el Consejo de la Hacienda de Obrero ceden esos terrenos, en el Ministerio deberían comprobar el origen de esos suelos. ¿Y eso apunta? Al Ministerio de Fundación. Habrá que averiguarlo. ¿Tú qué opinas, Fuentes? Bueno, solo se me ocurre ir a por Nacho Arrela, como jefe de prensa del Ministerio de Fomento, tendrá información confidencial. ¿Puede estar implicado? Pero pues a ver si que te toca tirar de escote. Los comentarios machistas fuera del despacho, gracias. Un periodista tiene que aprovechar sus recursos, ¿no? ¿No os parece que hay demasiadas casualidades en esta historia? Las casualidades no existen, Minerva. Grábatelo en tu cabecita. Quiero que hagas bien todos los dos. Haz lo que sea. Pero quiero pruebas. Tatiana, lo que sea. Lo que sea. Por cierto, quería felicitarte. La edición digital ha aumentado su audiencia. ¿No la felicitas, Fuentes? ¡Fuentes! Enhorabuena, Minerva. Tengo que reconocer que tus reseñas confidenciales son las noticias más comentadas de ti. A ver, actúa con mucha cautela, ¿eh? El Consejo de Administración tiene esa sensación de reserva. Quiere estar informado de cada paso que demos en cuanto a la información del oceanográfico. Hay mucha publicidad en el mundo. ¿Y cómo se han enterado? Eso quisiera saber yo. A lo mejor tenemos al mismísimo garganta profunda de la redacción. ¿Siempre pone tanto interés en las investigaciones que se hacen? No, no siempre. Nacho Arriola me propuso que saliéramos una noche a cenar. Bueno, me tengo que ir a buscar a Carmen. Hoy no puedo llegar tarde. Tatiana, si no me necesitas... No te necesito. A domani. Escucha el silencio. Ahora las redacciones son... anestéticas. Como laboratorios para navegantes solitarios. Ahora parece más fácil, no sé, comunicarse con el cosmos que con el verdadero alma de los lectores. Ya no voy a tinta. Todo es... digital. Oh, éramos solo feos. Artesanos de la noticia. Iguales. Oh, por favor, ¿qué estás diciendo? No. Antes las redacciones eran bulliciosas. Los sonidos máquinas de escribir. Las rotativas abajo en las tripas del edificio. Los teletipos escupiendo continuamente papel. Sonidos de faxes de teléfono. Era pura vida. Tatiana. Quería darte las gracias por no revelar mi secreto a mis compañeros. Tu padre me lo pidió. Prefiero ser una redactora más a la hija del consejero de la... ¿Sabes? Estoy aprendiendo mucho de ti. ¡Pronto! ¡Chao! ¿Cómo estás? Chao. ¿Qué le pasa a tu hijo? Ah, es decir, una crisis existencial. Ha decidido que no sabe si quiere seguir estudiándolo. Vale. Desde que era pequeño, quería ser abogado. Y ahora, no
vamos a ver, ¿qué hacer? A veces uno tarda mucho en decidirse. No tengas hijos, no tengas hijos, ni gatos, ni perros, ni canarios, nada. De verdad, te desvíen de tu ambición, de tus verdaderas metas. ¿Además para otra vida? Ah, relaciones sí, pero sin mucho compromiso. De manera que si la cosa no funciona, bien, siempre puedes dejarlo. Yo de momento no tengo pareja. No consigo estar más de 2 meses con un hombre. ¿Y con una mujer? Las relaciones afectivas son como las noticias, que buscan o quieren todo de ti. Tú eres una mujer que has optado por el éxito profesional. Entre otras muchas aficiones. Si llegan a decirme que el éxito es no tener ni un poquito de tiempo para compartir con un amigo que hace. Políticos se han puesto de acuerdo. Y desde luego que ha sido mérito del ministro, que tiene una gracia increíble. A mí me gusta mucho este hombre. Sabe explicar lo que quiere. Y lo más importante de todo, sabe convencer. Tú sabes que el proyecto es idea suya. Tú sabes la cantidad de puestos de trabajo que se van a generar allí. Una ciudad de servicios. Solamente hay de urbanizada. ¿Hablas como los políticos? No, yo te lo pinto en Las Vegas. ¿Siempre te emocionas tanto cuando hablas de tu ministro? ¿Tú te imaginas a los niños jugando con los delfines mientras ven a las cabras paciendo en la ladera de la montaña? Muy bucólico todo, sí. Ah, estás siendo irónica. No, en absoluto. Sí, definitivamente estás siendo irónica. ¿No sabías que un pastor vendió los terrenos en donde vais a construir lo de los demográficos? Se sabe la inteligencia de la gente de campo con la compraventa de terrenos. No, te confundas. Ese hombre apenas sabe escribir, no creo que sea muy bueno para los negocios. Ay, ¿no sabías que era familiar del concejal de urbanismo? Eso te está cerrando. Este país está lleno de testaferros. España es un país de testaferros. De testaferros y de cabezas de turco. Minerva, no es ilegal vender unas tierras a la administración. Depende de si recibe información privilegiada antes de comprarlas. Ah, o sea que, en tu opinión, alguien le dio al pastor el chivatazo de la recalificación de los terrenos a un pobre pastor analfabeto. Me parece que tienes mucha imaginación. También crees que tengo mucha imaginación al creer que el periodista o algo fue... ¿Asesinado? Bueno, yo creía que el periódico de las conspiraciones no era universal, era otro. Ese pobre hombre andaba metido en líos de drogas. Tienen una plantación de marihuana y con la excusa de la agricultura ecológica abastecen de marihuana a media Castilla y León. Tranquilo. Venga, vale, sí. Supongamos que tiene razón. ¿No es una extraña coincidencia lo de la muerte del periodista con la visita al pastor y la vinculación de este a los terrenos? El azar forma parte de nuestras vidas, Minerva. Si no, mira, tú y yo, aquí, compartiendo esta cena. ¿Y en el ministerio lo comprobáis usted de nuestros terrenos? A ver, Minerva, ese proyecto va a dinamizar la economía de la zona. ¿Y el medio ambiente? ¿Qué piensa en el medio ambiente? A ver, ¿dónde quieres ir a parar? No lo sé, que vuestro proyecto está lleno de sombras. El oceanográfico descansa, a ver cómo te diría, en aguas montañosas, en lodo, en fango. Como sigas utilizando esas metáforas, se me va a atragantar la cena. Bueno, ¿y el medio ambiente? Dime, ¿quién firmó la aprobación? Profesores e investigadores, Minerva. Profesores e investigadores, por ejemplo. A ver, por ejemplo, pues mira. Un profesor de geología de la Universidad Juan Carlos I. El profesor Fernando Lafa. Toma, aquí lo tienes. Su número de teléfono y su dirección de correo, por si te interesa.
No, de momento no. Vivimos en los Estados Unidos. No tengo nada que ocultar, ya lo sabes. Vale. De todas maneras,
Si te hacen alguna pregunta de carácter económico, ya sabes lo que tienes que contestar. Que tanto tus ingresos como tu matrimonio están fielmente reflejados en tu declaración de la renta. Y que no tienes ningún inconveniente en que se haga públicas. ¡Ministro! ¡Voy recogiendo! ¡Hoy me ducho en casa! Va a tener un gran espacio cultural en Ávila. Esa es una gran noticia. Generará turismo extranjero que él se aprovechará luego para conocer el maravilloso patrimonio artístico del picaresco en Salamanca y del románico en Zamora. ¿Y a qué precio? Quiero decir, ¿cuánto dinero van a invertir las administraciones en este megaproyecto? Bueno, aún no están cerradas todas las contrataciones, por lo que no le podría dar todavía una cifra exacta. ¿Y podría decirme si entrarán a concurso a empresas extranjeras en la construcción? Siempre que lo permita la legislación de la Unión Europea, no veo inconveniente. Uh-huh. ¿Alguna multinacional con sede en Suiza? No entiendo su pregunta. Tengo entendido que usted viaja con frecuencia a Suiza, ¿no es cierto? Bueno, en razón de mi cargo viajo a donde tengo que viajar. Creí que era por su afición al esquí. Sí, según información que obra en manos de Universal, usted ha viajado en el último año 10 veces a Suiza. Normal en un esquiador, ¿no? Sí, absolutamente. Sobre todo entre los meses de mayo y septiembre, que es verano. Bueno, hemos venido a hablar de la ciudad oceanográfica o de mis aficiones deportivas. Si me permite una pregunta más. Siempre que se ciña al tema del debate, por supuesto. Señor ministro, ¿podría decirme si esos viajes los pagó con dinero de su bolsillo? Señorita Tatiana, lo que es particular lo abono de mi bolsillo y lo que es oficial lo abona el ministerio, como no podía ser de otra manera. Traduzco su respuesta. Sus viajes los han abonado los contribuyentes. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Todos los telespectadores conocen de primera mano el proyecto de calado internacional que, gracias al acuerdo entre administraciones y partidos políticos, se llevará a cabo en los próximos 2 años en la Sierra de Gredos. Muchas gracias, Tatiana Palucho, directora de Universal, y muchas gracias a nuestro señor ministro por acudir hoy a nuestro programa. De verdad, un placer. Muchas gracias. Gracias. ¿Tú has visto a un centollo en una cazuela cuando comienza a abrir el agua? Golpea con fuerza al hacer lucha como un salvaje por escapar de la ejecución programada. Así me siento yo, atrapado entre hierros. La vida es un pacto permanente por la supervivencia personal, sin contiendas. El poder no sería poder. Ese pastor no paga ni es un animal y le gusta el dinero. Seguid esa pista en vuestra investigación. Y a tu jefe también le gusta el dinero. Había que decir que se va a Suiza en verano porque le gusta aquí. Te sientes a gusto chapoteando en las cloacas del poder, ¿eh? Tan a gusto como tú en las del periodismo. A mí, contate que me paguéis lo acordado. No te partes la lengua, te cuento algo que te va a poner muy, pero que muy contento. ¿Sí? Ni una palabra a nadie. ¿A nadie? ¿Ni a mi hijo? Todavía no ha nacido. Absolutamente confidencial. Me consta que la destitución de Tatiana es inminente. ¿Cómo lo sé? Lo normal sería que el director de funciones habrá paje más antiguo. ¿Estás tomando el pelo? No, he estado hablando con José Luis, me ha preguntado. ¿Qué le ha dicho? Yo te ayudo. ¿Tú me ayudas? Es lo justo. Tú sabes que yo me fui de Universal hace 10 años porque ya no podía subir más, me había tocado el techo. Eso no te va a pasar a ti. ¿Por qué estás tan seguro? Porque le he dicho que estás preparado para dirigirte. Claro que lo estoy. Por cierto, Tatiana es un hueso duro de roer, te succiona por dentro hasta que te deja seco y tirado en un esquina. La conoces bien. ¿No has notado una cierta afinidad entre Minerva y Tatiana? Demasiada. A veces, ¿no te sientes un poco desplazado? Esa chica es muy ambiciosa. Muy pronto serás el nuevo director de Universal. Una mierda, Nacho. Es una mierda como lo estamos haciendo. ¿Pero cómo te crees que llegan todos?
lamiendo culos o haciéndoles la cama a los que creen que les pueden hacer sombra. Es pura supervivencia, no les des más vueltas. Ay. Espero que no seas tan duro con el gobierno como la mía. Voy a mirar. Carmen, Tatiana, Minerva, todas jodiendo de la vida y yo jodiéndolo todo. Sí. Oye, ponme otro J de coñero, ¿vale? Sí, fresquito. Sí. Vale. Oye, perdona, ¿quién es la chica que canta? Ah, pues es buena, ¿eh? Es una creencia común que el agua subterránea ocupa cavidades y se desplaza por galerías, pero eso no siempre es así, puesto que el agua en muchísimas ocasiones puede encontrarse ocupando los intersticios del suelo, del sustrato rocoso e incluso en el solidificamiento testicular. He dicho testicular. Bueno, ningún problema. Continuemos. La única excepción digna de ser reseñada la constituyen las rocas solubles. Como por ejemplo... Correcto. Las calizas y los yesos. Susceptibles de sufrir un proceso de clasificación mediante el cual el agua excava galerías, cuevas y todo tipo de fenómenos geológicos que por otro lado se parecen muchísimo mejor y encajan con la creencia popular. Pues hasta aquí la clase de hoy. Por favor, no olviden repasar y aprender todo lo referente a la formación de acuíferos. ¡Hasta la semana que viene! ¿Perdone? ¿Quién lo mismo? Soy Mirna de Radio Universal. Mire, estoy haciendo un reportaje periodístico sobre el proyecto del Oceanográfico de las Artes y las Ciencias de Ávila. Tengo entendido que usted forma parte del equipo de expertos que asesoró medio ambiente. Sí, como profesor de geología y como catedrático de universidad. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Sí. Según mi información, usted participó en la redacción del informe que se aconsejaba sobre el posible impacto medioambiental de la Sierra de Lobos. Así es, señor. El informe dio negativo, no lo aprobamos. Son unas sinvergüenzas. Han desaparecido todas las copias de ese informe, todas, ¿verdad? No me sorprende en absoluto. Todos los expertos desaconsejamos el proyecto y así lo hicimos constar con nuestra firma. Sin embargo, hay un segundo informe que no lo desaconseja. Pues se tratará de algún chanchullo porque desde luego a mí ya no me pregunta. ¿Cuál es la razón fundamental por la que desaconsejaban el proyecto? Pues mira, en el informe se hablaba del posible daño que se le podía causar a la flora y la fauna de la zona, pero claro, esa no es mi especialidad. En mi caso, yo lo desaconsejaba por el daño que se le podía causar a las reservas naturales de agua que se acumulan en el subsuelo de los terrenos donde se va a edificar la ciudad oceanográfica y de las artes. Perdón, he dicho el agua. Ay. Señorita, ¿sabe usted cuánta agua hace falta para regar la huerta de Murcia? Mucha, muchísima. Parche usted por una X el lugar exacto donde se va a edificar la ciudad oceanográfica y de las artes y en su susurro encontrará el mayor acuífero encontrado en los últimos 50 años en la península ibérica. Y ahora, si me lo permite, tengo otra clase. Perdón, ¿por qué es tan importante para ustedes saberlo? No lo sé. Voy siguiendo pistas. Intento enlazar unas cosas con las otras. ¿De cuánta cantidad de agua exactamente estamos hablando? Bueno, eso es muy difícil de saber, señorita. Oye, ¿podría facilitar una copia que le dio a medio ambiente? Señorita, buenas tardes.
sí, ¿qué pasa? ¿Qué eres? ¿Es que ahora viene el despacho? Ay, lo siento, Tatiana, perdona, pero Carmen me ha echado de casa. Pero tienes un aspecto horrible. ¿Por qué no te vas a dar una ducha? Buenos días, Tatiana. Buenos días. ¿Te encuentras bien, Fuentes? A punto de dar a luz y ahora sí quiere separar. Y se quiere quedar con el piso. Que le pague la mitad de la hipoteca. Que le pase una pensión por el bebé que está a punto de nacer y la madre que mierda. Pasa, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa? Ahogado. El periodista murió ahogado. Acaba de llegar el informe del forense. No puede ser. La autor se lo dice bien claro. Lo único que está claro es que estamos ante la punta del iceberg de un gran escándalo. Cortamos la investigación. ¿Cómo? Pero la autopsia podría ser clasificada. El consejo de... Tu padre ha ordenado el bloqueo inmediato de cualquier investigación relacionada con el oceanográfico. Y en estos momentos, digamos, delicados, no podemos prescindir de los ingresos por publicidad institucional. La investigación ha terminado. Mi padre. Ajá. No hablarás en serio. ¿Cómo llevas el archivo de imágenes? ¿Y el manual de estilo? Así lo que quejabas de falta de tiempo. Ahora podrás ponerte al día y centrarte en la edición digital. No podemos abandonar ahora. No acostumbro a decir las cosas dos veces. Tatiana, estoy convencida que el periodista ahogado fue asesinado. Las convicciones no son pruebas. El Consejo no quiere que publiquemos, y menos sin pruebas de accidentes, ¿capisci? Pero es que es el agua. El agua es lo que usa. Lo del oceanográfico es una tapadera para gestionar la mayor cantidad de agua subterránea descubierta en España. Es como si hubieran encontrado petróleo o una mina de oro. Tatiana, nos podemos desenmascarar, meternos a todos en la cárcel y me dices ahora que pare. Esta es una de esas historias que se quedan en el cajón de vida. Una de tantas. Apréndetelo, mi hermano. Estoy sufriendo la deriva a la que está llevando este periódico que tanto amamos. En
fin, en mi humilde opinión, creo que deberían tomar una decisión cuanto antes. Cuentan conmigo, si les parece oportuno, para poder hacerme cargo de la dirección del periódico. Si es eso lo que me estaban preguntando. Y dígame, estamos sobre los terrenos donde se va a construir el oceanográfico, ¿verdad? Por eso lo desaconsejamos. Sí, por el daño al agua y al entorno. ¿Al agua? El agua es vida, luz, alegría. Adoro el agua. ¿Quién es ella? La viuda del periodista ahogado. ¡Linda! ¡Che! ¡Bonita! ¡No te dejes matar como el periodista! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No! ¡El pastor! ¡Minerva! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Estás bien? Tenías una pesadilla. Me he quedado dormida. ¿Cuéntales qué hora es? La 1 de la madrugada. ¿Qué haces aquí? Digamos que hasta que no solucione ciertos temas domésticos, no tengo otro sitio donde ir. El agua. El agua es lo que buscan. El agua de la Sierra de Bredos. El agua, eso es, no hay otra. El agua es la solución. Quieren privatizar el canal Isabel II. Tatiana va a llevarlo. Pero todavía sigues con eso. A Tatiana no le va a hacer ninguna gracia. Dígame. Tatiana, soy yo, Minerva. ¿Minerva? ¿Qué Minerva? Tatiana, soy yo, Minerva. Despierta, por favor. Es la 1 de la madrugada. Por favor, escucha. No, mañana hablamos, es muy tarde. Está muy claro, el pastor me golpeaba con el cañón y me tiraba al lago. Buenas noches. No, 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 no me cuelgues, no me cuelgues. El pastor mató al periodista, le golpeó con su cañón y lo tiró al lago. Están intentando tapar todo esto porque hay mucho dinero en juego. Minerva, estás completamente desquiciada, lo que dices, no tiene ni pies ni cabeza. Ay, por favor, Tatiana, no me cuelgues. Minerva. Me han destituido. ¿Destituido? Mañana vamos. Han sido 25 años, los más intensos, los mejores 25 años de mi vida. ¿Cómo alguien decide ser periodista? ¿Cómo alguien puede dejar de serlo? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó este amor inmenso por mi profesión? ¿Cuándo empezó este veneno a inocular mi sangre? Quizás sería el amor a la literatura, a los libros. O quizá la imagen de mi abuelo sentado en su sillón tras sus gafas, leyéndome noticias de la prensa desde que era muy pequeña. Es curioso que precisamente ahora que todo termina, tenga la necesidad de preguntarme cómo empezó. Como si de alguna manera todos los principios empezaran por un final. Ha sido un ejemplo de todo, Tatiana. Todos los medios nacionales han importado la noticia de tu destitución. Se han convencido de que ha sido una maniobra política. Me alegra que al final haya conseguido esa noticia de portada. Ah, por cierto, he recibido una llamada de... el consejero de Llegado. Minerva, ven aquí. Siéntate. A partir de ahora y hasta que el consejo vuelva a reunirse, eres la directora en funciones del Universal. No, Tatiana, yo no puedo. Minerva, siéntate. Siento que la ceremonia de coronación sea tan austera. Creo que hay un error, Tatiana. Hasta que se nombre oficialmente el nuevo director, yo paso a ser director en funciones de periódico. ¿Te habían prohibido, digo, te habían prometido algo, Fuentes? Sí. ¿Sí? Bueno, ya es hora de que te entres. Minerva, que es la hija de José Luis, el consejero delegado de esta casa. Pero no está en esa silla por ser su hija, sino porque es mucho mejor que tú. He de reconocer que en este caso la heredera es mucho mejor opción.
podía haberme llevado a alguien por delante. Pero decidí no hacerlo. Bueno, si me permites un consejo de director saliente, la directora entrante. Los periodistas hacemos las noticias, no nos acostamos con ellas. Me dijiste, haz lo que sea. Y lo hice. Brava. Sirve para esto. En serio, confío en ti. Sé que lo harás muy, muy bien. Mucha suerte, Diana. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa de Universal. Gracias. Para proteger al periódico. Confían en ti y hacen muy bien.
Porque tú no harás nada que pueda poner en peligro tu puesto, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¡Sal de mi despacho inmediatamente! Que todo lo que rodea el oceanográfico es un lodazal.
¿Por qué haces esto? ¿Por qué ahora? Digamos que cambié de plan. También encontrarás la verdadera, los verdaderos informes sobre la autopsia. Porque los otros que te dimos, por supuesto, eran una falsificación. Al pastor le golpearon en la cabeza con un objeto contundente y posteriormente lo tiraron al lago, inconsciente pero vivo. Lo que demuestra que tú tenías razón. El pastor, claro, el pastor. ¿Desde cuándo lo sabías, Tatiana? ¿Qué más da? ¿Y a ti te pueden implicar, Nacho? No, que yo sepa, no pueden implicarme en nada. El Consejo de Administración ha prohibido, censurado expresamente, la difusión de estos documentos. Aquí tienen esas pruebas. Con estos documentos, mañana por la mañana, toda la cúpula del ministerio, con el ministro a la cabeza, estarán en la tele. Haz lo que creas que debes hacer, ¿no? Haz lo correcto. Suerte. Muchísimas gracias. José Luis. Papá. Soy Mirella. Tú me has enseñado que siempre hay que defender la verdad, ¿no? La verdad ante todo. Pues bien, la verdad es que el ministro está implicado y tendrá que ir a la cárcel. Sí, tengo pruebas definitivas. No podrán tomar represalias contra nosotros. Mira, el ministro es la manzana podrida de la cesta. Se le agradará de que aportemos esas pruebas. Confía en mí. Ah, por cierto, estamos entre los tres primeros digitales. Sí, papá, sí. Lo publicaré en la última edición. ¿Fuentes? Según mi reloj es la 1:29 de la madrugada. Falta un minuto para enviar toda la información a rotativas y cerrar la última edición. Páralo todo. Levanta la portada. Cierra la portada como el reportaje de los cerrobrazos. Aunque salgamos media hora más tarde. Mañana lo haremos en digital cuando lo haya leído en la prensa escrita. Bajo mi responsabilidad. Última hora. El ministro Sánchez González ha sido detenido por la policía judicial y se encuentra en estos momentos declarando ante el juez Ruz. Tras darse a conocer por el diario El Universal la supuesta trama de corrupción ligada a la construcción de la ciudad oceanográfica y de las artes de Ávila, el juez Ruz ha ordenado la detención del actual ministro de Fomento. Seguiremos informando. Nuestro interés es el telegráfico. Minerva,
Cuando los adultos trabajan, la recomendada es callar y escuchar. Si queréis que os explique alguna cosa en concreto, yo mismo lo puedo hacer personalmente. No hace falta que mandes a tus periodistas a patearse en la provincia. Quiero invitarte personalmente a la presentación de la Ciudad Oceanográfica y de las Artes de Ávila. No te preocupes, viene una localidad. Ya puedes irte, gracias, cierra la puerta a salir. Nunca preguntes con qué está hecha una salchicha. Y mucho menos una nota periodística. ¿A qué has venido? Eres demasiado inteligente como para pensar que no vas a darte cuenta de toda la mierda que hay detrás del oceanográfico. Me alegra que tienes eso así de mí. Probablemente sea el caso más sangrante de corrupción de toda la democracia. Pues no sé qué decirte, ha habido tantos que ya no sé. El ministro ha sabido poner de acuerdo a todos los partidos. Ha ido repartiendo un poquito de aquí, otro poquito de allá, a unos y a otros. Para poder moverse a gusto. Y claro, ahora todo el mundo tiene la boca cerrada porque todo el mundo tiene algo que tener. Me imaginaba. Tiene 40 millones de euros en una caja de seguridad en Suiza. Y digo yo, ¿vamos a dejar que se los quede todos? ¿Por qué me cuentas esto? El periodista iba tras la pista de la compañía de los terrenos, así que fue a ver al pastor. Uh-huh. Empezó a hacerle preguntas, a apretarle las cuencas, el pastor se acojonó, le arreó con el cañazo. El muy animal se lo cargó y luchó al lado. Claro, los implicados empezaron a ponerse nerviosos. Un político puede robar, pero nunca mata a nadie. Empezaron a cometer errores y empezaron a dejar rastros. La política se ha convertido en algo muy pútil, hasta el punto de tener que ocultar un crimen de la España profunda. Tatiana, solamente tenemos que conseguir que se publique el reportaje, esperar a que detengan al ministro y marcharnos a Ginebra a abrir su caja de seguridad. ¿Sabes que cuando te metiste en política te perdí el respeto? Sabía que podía hablar con él. Nacho. Para publicar todo esto voy a necesitar todas las pruebas. No lo publicas tú. No lo publicaré yo. Estás a punto de ser restituida. El ministro ha puesto precio a tu cabeza y tiene acojonado al Consejo de Administración. Así que hará lo posible para que Minerva ocupe tu puesto. Lo que me estás diciendo es que acelere mi despido. Haga que Minerva esté en esa silla y entre los dos consigamos que lo publique todo. Correcto. Es fantástico, realmente perverso. No, harás como los políticos, colocarás a tu fin. No hace falta que me contestes. El periodismo de investigación es a menudo fundamental para el bienestar de la sociedad, pero solamente si sabes cuándo dejar de investigar. Una prensa libre podrá ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa no será otra cosa que mala. Periodismo, ir a la mierda y lávate las manos. ¿Pero de verdad crees que vas a salvar al Universal así? ¿Crees que te merece la pena? Déjame que le tenga una vueltita. ¿Eh? Esa luz me das una respuesta. Okay. Señora Riola. ¿Puedes llamarme, Nacho? ¿Te deja olvidado algo? Oh. ¿La bolsa? Sí. ¿Qué lleva dentro? Minerva. ¿Pero qué descarada? ¿De verdad quieres saber lo que hay dentro? No. Sí, sí que quiero. No, no. Almas.
gente como nosotros puede alcanzar la felicidad? Explícame. ¿Qué vas a hacer ahora con tanto dinero, ahora que eres millonaria? Yo creo que voy a montar un periódico digital. ¿Quieres ser mi directora juntos? Yo estaba pensando más en las hinchas. Oh, dear. Una periodista no es una amiga, no es una tía buena a la que os queráis follar. Un periodista es una sirena que os quiere distraer de vuestro camino. Un periodista fingirá que os aprecia, os adulará, os sonreirá, hasta conseguir de vosotros el preciado secreto que lleváis dentro. Y la ganadora es... ¡Minel Barrero! Muchas gracias. Estoy realmente emocionada por este premio que no merezco. Quiero dar las gracias al jurado y dedicarle este premio a dos personas, a Alejandro Suárez, el periodista asesinado, y a Tatiana Palucho, mi amiga y... Minerva Herrero. Una perfecta desconocida. Hasta hace un año y medio, cuando entró a formar parte de la redacción del Universal. Aún recuerdo su cara cuando entró en mi despacho y me miró. Pero eso ya es otra historia. Ahora estamos todos muy felices con nuestras nuevas vidas. Quiero pedirles un favor. Cuando salgan de este acto, si encuentran un kiosco, por favor, compren la prensa. La que sea, es igual. O lean sus ediciones digitales. Por el bien de la ciudadanía y por la salud de nuestra maltrecha democracia, sean personas informadas. Buenas noches. Y buena suerte.